Virgen del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Que no se nos olvide en medio de esta pandemia que tenemos lugares a donde ir. Ella está presta, así como recibió a su niño, a su hijo Jesús, con sus brazos abiertos para recibirnos a cada uno de nosotros y así llevarnos nuevamente a la amistad con su hijo Jesús. Escuchemos el Evangelio del día de hoy, según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va; al otro, ven, y viene; a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he encontrado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Híjole, tenemos un gran refugio, tenemos algo que es perpetuo, tenemos un socorro hoy tan necesitado en esta pandemia, ya después casi ya de 80 días, que no se te olvide, no te ahogues en un vaso de agua. Acude a nuestros santos, acude a María, nuestra madre, que ella nos lleve con su Hijo Jesús. En la primera lectura, muy al pendiente, recordemos que del engaño se pasa al desengaño. No, nunca platiques con el malo, porque al momento de entrar en diálogo con él, vas a perder. Te va a engañar. Él es el padre de la mentira. La primera lectura de hoy nos marca mucha de esa pauta. Nos engaña y después nos desengaña, pero ya nos tiene en su poder. Tener mucho cuidado. Queremos una seguridad, queremos algo bien firme, aunque sea difícil, nos decían estos días, entrar por la puerta que es angosta. Dentro del Evangelio
una seguridad plena de este centurión, una palabra tuya bastará. Y sí, pero depende de quién sea esa palabra, ¿verdad? Papás, esposos, esposa, esposo, no se resten autoridad, menos delante de los hijos. Después de estos 80 días, ya me imagino cómo anda nuestra casa. Tú eres autoridad, papá. Eso era lo que la palabra de Cristo daba, autoridad, aplomo y presencia. No se quiten la autoridad, esposos. Sean sólidos en la formación de sus muchachos. Este centurión también vivía bajo reglas y normas. El día de hoy se han perdido. Las hemos roto cada uno de nosotros. Por eso estamos pagando las consecuencias. Que tembló en México, pues es consecuencia de todo el gas que se está extrayendo. Para que tengamos cuidado aquí en nuestra región. Si ya nuestra región se ha sacado el carbón, ojalá que Dios guarde la hora, ¿verdad?, que todo esto se reacomode. Estar atento, que no nos engañen nadie, ni las autoridades, ni nadie. No nos dejemos engañar. No entremos en diálogo con ellos porque nos van a comprar, nos van a ganar. Tener mucho cuidado. Cristo, un profeta en palabras y en obras. Y les decía desde el inicio, hoy celebramos la advocación del perpetuo socorro. No sé si alguna vez te hayas puesto a pensar en esta imagen, que la Virgen tiene cargando al niño, pero una de sus sandalias está suelta. Así lo pintan, y también en las imágenes, luego la sandalia, yo decía, bueno, pues vamos a ponérsela, ¿no? Así es la imagen. Y en un lado de donde está nuestra madre, en la advocación del perpetuo socorro, hay unos querubines que tienen en su posesión los signos de la cruz. Los signos de la cruz, o sea, lo que iba a padecer el niño Jesús. Dicen por ahí que siente ese momento y corre a los brazos de su madre. Y ella lo agarra. Fíjate la imagen cómo está ella deteniendo al niño Jesús. Virgen del perpetuo socorro. Ojalá que no se nos olvide invocarla, sobre todo el día de hoy. Pero mantener siempre la invocación con ella. Que en ningún momento nos sintamos solos, sino que recordemos que está ella en esta advocación y que es un perpetuo, siempre, su socorro, su auxilio. Pidámosle a ella que interceda por nosotros ante su Hijo Jesús. Virgen del perpetuo socorro, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.